esta noche estamos en una nueva tertulia cadista. Bienvenidos a todos los que están por ahí, ya en el chat, escribiendo. Disculpadme que haya tardado un poquito, pero es que estábamos haciendo los ajustes de última hora. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos tertulia con Ale y con José Carpio. Y como sabéis, todos los vídeos, todos los directos están patrocinados por FENE, por Cervantes 12 by FENE, y vamos a comentar todo lo que ha ocurrido en ese Cádiz, ese Villarreal-Cádiz, el duelo de Submarino Amarillo, que acabó con un nuevo 0-0, donde, bueno, al menos pudimos dejar nuestra portería cero, pudimos sacar un punto ante un rival que, no deja de ser cierto, está en la parte de abajo de la clasificación, zona media-baja de la clasificación, pero que creo que tiene una plantilla potencialmente pues bastante más fuerte que la nuestra, y al final pues casi se puede dar por bueno ese punto, y más cuando hablamos, ¿no?, que vamos a darle a Pellegrino, a Mauricio Pellegrino, pues un margen de al menos 3 semanas para que fuera montando el equipo. De todas formas, pues vamos a dejar en este directo, en esta tertulia, vamos a dejar nuestras sensaciones de todo, las mías también, y de los dos invitados de hoy, y bueno, a ver qué conclusiones sacamos de este partido. Y también, por supuesto, teniendo en cuenta de cómo ha ido la jornada, porque al final una cosa va con otra. No es lo mismo que hubiéramos acabado esta jornada empatado a punto con el puesto 17 a acabar como la hemos terminado, con 3 puntos por detrás de los puestos que dan acceso a esa salvación, donde ahora mismo se encuentra empatado a punto, valga la redundancia, el Mallorca, el Sevilla y el Celta de Vigo. 3 rivales que, por cierto, vamos a tener que jugar ante ellos. 3 rivales que, por cierto, empatamos nuestro partido, es decir, que si le ganamos a alguno de estos 3 rivales en ese partido, directamente lo adelantaremos. Lo que quiere decir que a día de hoy, y esto creo que es interesante, el Cádiz depende de sí mismo para la permanencia. Vamos a depender, por supuesto, de sí mismo a lo largo de toda la liga hasta que no lleguemos al final. Pero bueno, este dato es importante porque un simple partido te saca de los puestos de atrás. Pero bueno, vamos a entrar en tertulia y vamos a comentar todo lo que sucedió. También vamos a dar los puntitos, ¿vale? A los puntos para el jugador mejor jugador de la temporada. Y lo vamos a dar de nuevo hoy aquí en directo con Ale y con José Carpio, que ya pues, los pasos del tirón están ya aquí por aquí con nosotros. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Sabéis que me gusta empezar siempre con sensaciones. José, empiezo contigo. Sensaciones de tras el partido en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica. Buenas noches, Diego. Pues mira, sensaciones yo creo que son algo mejores. En estos 2 últimos partidos parece que el equipo ha recuperado, bueno, parece no, es evidente, porque no hemos encajado ningún gol en los 2 últimos partidos, con lo cual parece que estamos recuperando una referencia que ha sido siempre nuestra, que es la seguridad en defensa. Aunque yo creo que seguimos teniendo el problema de que nos falta algo de calidad en ataque y algo de tranquilidad a la hora de lanzar el juego de ataque, ¿no? Yo sigo viendo un fútbol de ataque excesivamente directo, una búsqueda quizá excesiva de Chris Ramos, que además últimamente en los últimos partidos no está excesivamente fino, ni en los controles, ni en los pases, y eso equipo lo nota mucho, ¿no? Pero vamos, yo creo que a pesar de que necesitamos sumar ya de 3 en 3, yo creo que en la penúltima tertulia pues hablamos de que le daríamos, ¿no?, que parece que es lo lógico, 3 partidos de confianza en un entrenador, a ver si cambiaba la dinámica del equipo. A mí me parece que ha lanzado un mensaje de serenidad, de tranquilidad, que al equipo le ha sentado bien. Y, en fin, yo creo que hay motivos para ser optimistas, pero sin siendo prudentes, porque la situación sigue siendo complicada, difícil, y vamos a tener que lucharlo hasta el final del campeonato si nos queremos salvar. Vale, buenas noches. ¿Sensaciones? Da gusto escuchar a José siempre. La paz que nos transmite a los que somos un poquito más nerviosos. Que, pues bueno, la sensación es, si nos abstraemos un poco de la dinámica que llevamos, pensando solo en estos 2 partidos contra 2 rivales de categoría de competiciones europeas, conseguir los 2 puntitos son positivos. Pero claro, viéndonos en el contexto que tenemos,
ya de una, creo que una, ya una rueda completa de partido sin ganar, sin conseguir la victoria. Una vuelta Ahí completa más vemos uno. que. Más uno, porque esta ya fue la quinta jornada de la segunda vuelta y al Villarreal le ganamos en la cuarta jornada de la primera vuelta. Así que ha sido una vuelta completa más uno. Más grave aún. Así que, pero bueno, poco a poco se le está viendo, por lo menos, que los conceptos de Pellegrini están entrando en la plantilla, sobre todo en el aspecto defensivo y de la solidez táctica. Estamos viendo un equipo más correoso a la hora de defender y de ser, pues, si nos vemos, Ledesma está siendo bastante poco exigido estos dos últimos partidos, que eso es algo positivo. Ya a raíz de ahí, lo que se necesita es, y pronto, es construir una idea de ataque que no sea siempre, como ha dicho José, la búsqueda excesiva de Chris Ramos y la precipitación y el balón largo. Además, Chris Ramos, como ha dicho José, lleva unos pocos de partido que no está tampoco muy acertado, sobre todo con balón en los pies. Entonces, Yo creo que, a ver cómo sigue avanzando sí, la siguiente jornada. yo de sensación me quedo un pelín tocado, es decir, la verdad, porque lo que comenta Ale, ¿no? Una vuelta completa más un partido sin lograr la victoria y yo nunca lo he vivido, yo no he vivido eso nunca como aficionado del Cádiz, hemos vivido situaciones malas, ¿no? Pero tantos meses sin ganar un partido. Nunca. Y parece que la victoria no va a llegar, además, jamás. Entonces, tengo esa sensación de que parece que no va a llegar nunca. Ni el equipo arriba transmite lo suficiente como para poder llegar a ganar un encuentro. Y eso me preocupa bastante, ¿no? Me preocupa también bastante que es verdad que ahora hemos visto un cambio al equipo, ¿no? Una cara nueva. Pero veo a la gente, al menos la gente que tengo alrededor y a la gente que me habla por la calle, que me comenta, que es el calle, veo a la gente muy decaída, con muy poca esperanza. Y está claro que la cosa está difícil porque es evidente, ya lo dijimos, que vamos 3 meses tarde. ¿Qué pasa, David? Gracias por eso, bye, crack. Que vamos bastantes meses tarde, ya lo comentó en su día José que él pensaba que necesitábamos un cambio y estábamos hablando de principios del mes de noviembre. Y hemos esperado a final del mes de enero. Hemos esperado al final de enero, encima con un mercado que creo que ha sido un poco desastre, sobre todo porque todo lo hicimos el último día, cuando todo lo teníamos que haber hecho el primer día. Aunque es verdad que después nos cuentan, nos van con el cuento de, bueno, los mercados a veces se plantean así, no podemos hacer otra cosa. Buscar la excusa. Buscar la excusa porque el Granada ya lo vimos que ante nosotros, al principio del mes de enero, ya tenía jugadores nuevos jugando y que le están resultando bien, ¿no? Entonces, a mí la sensación que me deja es esa, de un equipo que es cierto que se le ve la cara más limpia, ¿no? Se le ve con una motivación diferente, se le ve que el trabajo se está haciendo bien, o al menos la sensación da que se está haciendo bien, pero después que nos falta arriba bastante calidad, ¿no? Es una cosa evidente, ¿no? Nos cuesta la misma vida hacer goles. Hemos hecho 16 en 24 partidos. Es una cifra prácticamente ridícula. Se puede llegar a decir. Una cifra de que está bien para 12, 13 partidos. Pero para 24 partidos me parece una cifra ridícula. Y la verdad que cada jornada que pasa lo veo más complicado. Vamos a entrar de lleno en el partido. José, ¿qué te pareció el equipo? ¿Qué te pareció el partido en general? Pues mira, el partido en general me parece un partido correcto, sin alarde. Me gustó mucho más el Cádiz la primera parte. Tuvimos más presencia en ataque, creo que llegamos unas 6 o 7 veces, alguna más clara que las demás, con algo de peligro. Después la segunda parte, sin que fuera el bajón que vivíamos en la última época del Sergio, porque el equipo parece que no se desconecta del partido, pero es cierto que el desgaste físico provocó que el equipo perdiera intensidad, nos olvidamos de atacar
y aunque pudimos mantener el resultado, pues lo que estamos diciendo, poca presencia en ataque, sin un plan de ataque definido más allá que los balones a Chris Ramos, y da la sensación de que Pellegrino, no sé si es una costumbre que él tiene de agotar el tiempo antes de hacer los cambios y de hecho no hacer todos los cambios que tiene disponible, pero da la sensación de que tampoco está por la labor de introducir a corto plazo muchos cambios. No sé si está tanteando todavía la plantilla, si no la conoce lo suficiente. En fin, vamos a ver Por qué es lo que lo que han dicho, ocurre. que comenta la mayoría de prensa y eso, es típico de Pellegrino de que le cuesta hacer cambio, que es Puede ser. amarrategui en ese sentido. Sí, a mí me gustó mucho y como de sabio rectificar, a mí me parece que Meré y Víctor Chuy hicieron un buen partido. En concreto me parece que Víctor Chuy hizo un partidazo. O sea, es un jugador que ahora mismo, teniendo en cuenta de que ya no hay mercado hasta el final de la temporada, es una magnífica noticia, ¿no? Para el centro de la defensa del Cádiz que se haya recuperado para el equipo. Y yo creo que Meré exactamente igual. Ahora disponemos de tres centrales que están más o menos en forma y la incógnita del sueco sirio que ha llegado nuevo, ¿no? Y Ayham yo Usun, te decía, vaya Diego, nombre. antes que yo creo que el éxito del Cádiz va a depender de que los jugadores de calidad se enganchen al equipo. El Cádiz sin duda tiene jugadores de calidad como Campo, como Machís, como Maxi, como Kouamé, como en fin, quizá los nuevos fichajes que han llegado y alguno más. El Cádiz tiene más calidad de lo que demuestra y de lo que ha demostrado en estos últimos dos partidos. Lo que pasa es que ahora parece que el entrenador está priorizando la faceta defensiva, construir unos buenos cimientos antes de que, como decía Ale antes, ¿no? Construir un buen plan de ataque. Ahora hablamos de eso y de la calidad del equipo. Los dos primeros nombres que ha dicho cuando ha dicho lo de calidad, Machís y Ocampo, Sí, son los que... pero es verdad que no están, Alejandro, porque no están. Es evidente que no están, pero de calidad todos sabemos hasta Sí, dónde sí. pueden llegar, ¿verdad? El tema es que no están. Ya que ese es el problema, que los Ese es dos el jugadores a problema. priori más verticales, con más calidad técnica de regate, de disparo, de centro, son los que están más desconectados de la plantilla ahora mismo. Totalmente. Y ahora mismo Sobrino y Alejo le superan claramente en rendimiento, Porque cuando en pura lógica no debería ser así, ¿no? Ale, tu hombre, visión del ya partido. un poco en concordancia con la de José. Una primera parte que, quitando esos 15 primeros minutos que fuimos sometidos por el Villarreal y Que que salimos un me poco. hablaste y no te gustó, estabas tú un poquito desencantado. Sí, te hablé al principio, pero porque los 15 minutos fueron bastante malos. Estaba el equipo totalmente superado por el Villarreal. Y a partir de la primera jugada de ataque, le metimos un poquito el miedo en el cuerpo al Villarreal. Ahí fue cuando se puso las cosas más en tabla, que tuvimos más jugadas de peligro. El resto de esa primera parte sí fue un duelo bastante de golpe de tú a tú. Y ya la segunda parte, sin ser sometido totalmente, fue una segunda parte que fue un dictado, un controlado por el Villarreal solamente. Porque a pesar de que viví algo positivo, que no nos hundimos tanto, tanto como otras veces, el equipo intentaba tirar para arriba, pero el balón le duraba dos telediarios. Nada. Y está el problema de que el Villarreal es un equipo que sufre mucho atrás, pero que con balón tienen jugadores de la talla de Baena, de Gerard Moreno. Y otros que son talla grandísima, tiene un equipazo, vamos. Pero atrás Claro. sí es verdad que suben y sufren, y con tres pases que dimos conectados, el equipo de Villarreal sufrió y tuvimos dos o tres ocasiones muy claras. La de Chris Ramos que se precipitó, el centro, el balón a la espalda de Alberto Moreno que cogió Alejo, que también fue un balón de mucho peligro, y el centro de Navarro que se paseó por el área que fue buenísimo. Y esas ocasiones tan claras que tuvimos, ese es el problema que
que aparte de que generamos pocas ocasiones, las que tenemos estamos con el con la mira de una escopeta de feria. Sí, yo sí, iba a decir simple que lo que tú decías ahora, Ale, es que yo creo que Robert Navarro está demasiado solo, ¿no? En todo lo que tiene que ver calidad entre el medio campo y la delantera, se le ve un poco haciendo la guerra por su cuenta, ¿no? Parece que no tiene apoyo, sí. Parece que lo tiene que intentar en exceso, sí. La jugada individual, porque no, parece que no tiene confianza en el juego enlace con el resto de los compañeros. Y, ¿no? y de hecho le perjudica, porque al final el tener tanto la pelota, aunque tiene lo que me gusta de él, que tiene una conducción que es muy difícil, cuando está en conducción en carrera es muy difícil quitarle la pelota, pues hay veces que es que lo hace en exceso y al final hay veces que se acaba encerrando él solo y que al no contar tanto con los compañeros, pues él acaba penalizando eso en la jugada de ataque. Pues claro, ahí tiene que... Sí, sí, dale, acaba. No, la asociación con Lucas Pires, que va y viene, de vez en cuando es buena, otras veces se desentienden. Y después Ale Fernández y Escalante, bueno, no sé, tampoco contribuyen tanto o Navarro no confía tanto en ellos. Los números están claros y le ha comentado antes por ahí un... No sé quién ha sido. No sé quién ha comentado, pero dice... En las últimas 6 jornadas, un gol. Y además, de penalti. Demoledor. En 6 jornadas, solo un gol. ¿Vale? Y ya creo que incluso es más grave las estadísticas, porque seguramente en tiros a puerta estemos en torno a 11 o 12 tiros a puerta, que es lo normal en un partido. Bueno y así. De penalti, ¿no? Además, sí, de penalti. Fue sí. En casa. Llevamos dos meses sin meter un gol con el balón jugado. Esos datos está claro que completamente demoledores y de todas formas es interesante lo que ha comentado José, ¿no? Y es cierto y debe de ser así, ¿no? Los equipos se suelen construir desde atrás, desde arriba poquitos equipos se construyen y salen bien, lo normal es hacerlo desde atrás, construir un equipo atrás sólido que dé seguridad y a raíz de eso pues intentar crecer arriba y si la fortuna dice que se te escucha abajo, Diego. Abajo porque ya se me ha movido a mí. Ya se ha movido a mí una cosa. A ver. Esto de aquí. Dame un segundito, por favor. Un segundo nada más y lo arreglo yo aquí en un momento. Un segundito solamente, por favor. A ver. Ahora dice que No es el micro. El micro está perfecto. No me deja. No me va a dejar regularlo. Bueno, pues vamos a tener que seguir así. Sí. En cuanto a lo que es colocación, que fue, yo creo que es el que tiró más arriba del equipo. Y además realizó bastante robo de rechace y en posiciones de más ofensivas que ayudaron sobre todo en la primera parte a crear el poco peligro que creamos. Y después, poco a poco, estoy volviendo a ver a Sobrino, que estábamos viendo la temporada pasada, que sí tiene ese poquito más de calidad que tiene Sobralejo. Pero no planteáis la cuestión de si eso va a ser suficiente, es decir, con el poquito de calidad de más de Ale, el poquito de calidad más de Sobrino, yo creo que como de verdad no se enganche al equipo los futbolistas que tienen una calidad indiscutible. Ahí tenemos un jugador como Kwame, que yo lo pondría a jugar directamente, y alguno más que se tiene que enganchar, porque si no... O sea, yo creo que subiendo un poquito el rendimiento de jugadores que son... Bueno, como Alex y Sobrino, yo creo que no nos va a dar. O sea, yo creo que aportar algo más porque hay que empezar a ganar partidos. Pero yo creo que el ver ese poco, el que jugadores como Alex o Sobrino se vayan enganchando poco a poco, yo creo que tira del resto de la plantilla para que se vaya sumando. Sí. Que volver a ver brotes verdes en ciertos jugadores de la plantilla, yo creo que es algo a tener en cuenta y que creo que viene bien para reforzar al resto de la plantilla, sobre todo a los jugadores capitales como son
Escalante, Kwame, Ocampo, Darwin Machís, Juanmi, que acaba de llegar, pues, que son, creo, los jugadores que vienen a dar el punto extra de calidad que le hace falta al Cádiz ahora mismo. Es que ahora mismo, sí, verdad, si te pones a comparar, las comparaciones son odiosas, pero al final tienes que hacerlo. En esto de fútbol hay que hacerlas, ¿no? Y en este momento, y tal como estamos, porque ahora preguntan por ahí, ¿hasta cuándo va a tener Chris Ramos que ser titular siempre? Bueno, pues hasta que alguien le compita el puesto. Quita el sitio. Es que ahora mismo nadie le compite el puesto. Es que creo que el gran problema está siendo ese, ¿no? Chris Ramos vino a ser un suplente, tercero o cuarto delantero, por detrás de Roger y Maxi Gómez, y al final nos estamos viendo que, quitando a Roger Martí, que es el único que estaba rindiendo por encima, que encima está lesionado de 3-4 meses, es el único que está dando algo. Sí, sí, porque indiscutible para Sergio, indiscutible para Pellegrino, por ahora. Lo que ha dado Chris Ramos, yo creo que para lo que se le esperaba de él, es lo correcto. Lo que llama la atención negativamente es que jugadores como Maxi Gómez o como Guardiola, que son jugadores ya más contrastados en primera, sobre todo Maxi Gómez, que ha tenido dos temporadas muy buenas, sobre todo en el Celta, es los jugadores que esperábamos que tirara de la plantilla, y al final son los que se han borrado. Ese es el problema. Problema, aparte de borrarse, que le añadimos a un mercado de invierno que no ha conseguido reforzar esos sitios que necesitamos reforzar ya, ¿no? Desde mi punto de vista. Porque a ver Juanmi lo que nos puede llegar a aportar, porque es uno de los que lógicamente ahora tiene que entrar en el equipo titular, ¿no? Tiene que en teoría o entrar de segundo delantero o como extremo izquierdo, que son los dos sitios donde habitualmente se la ha visto más. Ahí ya tiene un futbolista con quien asociarse Robert Navarro. En teoría, debe de ser así. Y si entra por la izquierda, le disputa el puesto a Robert Navarro. Bueno, o Robert Navarro puede jugar por el centro, ¿no? Ya ha entrenado con Pellegrino por ahí, como segundo delantero. Es una opción. O Robert Navarro puede jugar también como extremo derecho. Yo veo más a Juanmi ahora mismo como igual como media punta, como segundo delantero. Robe por la izquierda y por la derecha, pues de momento Alejo. Si hacemos la comparación, que antes se me ha ido, si hacemos la comparación un poco, tú ves los equipos del Cádiz desde el primer año hasta ahora, y quizás ahora es cuando tengamos la parte de arriba un poco más debilitada. Porque al principio, los primeros años, parecía que no teníamos nada, pero al final tú tenías a Negredo en buen estado, a Xoco, que también en buen estado haciéndote goles, y después Salvi, que si yo lo comparo con Alejo, pues son bastante similares, y no sé si uno es mejor que otro, ahí tengo bastantes dudas. Bueno, Salvi era jugado por delante de Alejo siempre, era el titular. Después era un poco más explosivo. Era más explosivo. Y tenía un pelín más de calidad, en mi opinión. Después hemos tenido, el año pasado, por ejemplo, que teníamos a Bongonda, teníamos a Ocampo. Es verdad que Sobrino, cuando se va a Ocampo, cuando se lesiona, lo suple bien, pero después teníamos jugadores, hasta la primera vuelta y la temporada anterior, como Lucas Pérez, por ejemplo, en la delantera. Guardiola y Roger, cuando vinieron, ellos cada uno tuvo su tramo de buen fútbol. Pero es que ahora la realidad es que está el equipo, sigue habiendo jugadores, nombres que siguen estando ahora mismo, pero no acaban de arrancar. Y está claro que lo que comentaba ya antes, ¿no? Que Robert parece que está un poco solo, como el futbolista que tiene un poco más de calidad de todo, y el resto ahí está pues acompañando la jugada en ataque y poco más, porque verdaderamente no resuelven ninguna jugada, ni se crean jugadas, ni bueno, así va a ser un poco complicado todo. Dentro de todo esto, ¿qué es lo mejor que podemos sacar del partido, José? Pues yo creo que el punto, que como decía Ale muy correctamente, pues Villarreal tiene un equipazo, y al final son jugadores buenos, es un equipo claramente por plantilla entre los 10 mejores de primera división. Incluso en muchos momentos del partido plantamos cara, dejamos la portería a cero, y a pensar en el segundo partido, en el siguiente partido. Ale, lo mejor del partido. A lo que ha dicho José, sumo yo la línea defensiva. Sobre todo en el caso de Chust y Meret.
que hicieron un partido muy correcto y para mí Chus hizo un partidazo. Porque los pocos errores que tuvo Meré, que sí hay alguna jugada que sí reaccionó tarde a la jugada en el marcaje o en... Estaba ahí rápido como una flecha chuspa para hacer la cobertura. Parece que asumió galones, ¿no? Pues, Sí. También Iza, que venía siendo discutido, me parece que hizo un partido bastante correcto. Y se le vi mejoría en el aspecto de juego de balón. Asumió menos riesgo, eso sí. Y Piré, que poco a poco está ganando esa solvencia defensiva que se le exigía y que se le veían dudas a él. Pues con toda la pólvora que tenía arriba el Villarreal, salvo un par de ocasiones que tuvieron más claras, el resto estaban por lo mínimo bastante incomodados y no podían resolver bien la jugada. Os voy a preguntar sobre el mercado de fichajes, por supuesto, antes de acabar. Pero, porque, a ver, no os he tenido. El otro día estuve con Juanma, hicimos el cierre de mercado, pero quiero saber vuestra opinión también. Pero antes vamos a darle los puntos a los jugadores, ¿vale? Sabéis que llevamos ahí una clasificación que ahora mismo encabeza Chris Ramos. Y vamos a darle 3-2 y un puntito. Me voy a quedar con lo que digáis ustedes. Hacemos una media y damos los 3 y los 2 y el puntito se lo vamos a dejar a la gente del chat, ¿vale? Para que lo den ellos. José, 3, 2 y 1. Y sacamos la media y le damos los puntos yo a los dos. Diría que el 3 se lo daría a Víctor Chus, el 2 se lo daría a Robert Navarro. Quizá le daría un punto, pues no lo sé, me lo pone complicado, pero diría a Alex Fernández, por ejemplo, que efectivamente me parece que hizo un partido de contención serio. Ale. Yo le hubiera dado el 2 a Alex, porque Robert Navarro, a pesar de que se le vieron, se fue el único que tuvo el peso del ataque del Cádiz, en la segunda parte se borró totalmente. Entonces ahí lo que veo... Fundió que estaba, el pobre. Entonces, para mí sería eso. Primero, Chus, obviamente, y destacado de todo el resto. Y segundo, pues, está entre Ale y Robert. Tú decides, Diego. Bueno, que la gente del chat que escriba. Venga, ¿a quién le damos los dos? ¿A Ale o a Robert? Porque van a ser los tres que se los vamos a dar, ¿vale? Vamos a dar tres seguros a Chus. Vamos a darle el mejor del partido, ¿no? Fue el más destacado. Además, tenía un buen marrón y creo que, como he comentado antes, ¿no? Asumió galones, dijo, aquí estoy yo. Y creo que, bueno, que ese es el Chus que todos queremos ver, que lo llevamos esperando 2 años, porque la temporada pasada tampoco rindió a buen nivel. Bueno, la gente de momento, Robert, mucha gente Robert. Quitando Jesús, el 31, que ha dicho Alex. Jesús lo ha dicho Alex. Venga, alguno más. El que diga, pues ya cerramos, porque casi todo el mundo está diciendo Robert. Hay en directo ahora mismo, 38. Juanmi, dice por ahí uno, Juanmi y Masi acabarán de titulares y Cris de revulsivo. No sé si eso acabará siendo así. No, ojalá, eso sería una buena señal. Ojalá, me refiero porque buena señal. Sí. Ayer por lo menos tuvo un pelín más peleón Masi Gómez. Sí, pero es que hay partidos que sale, que lo ve, es que sí. Le exigimos demasiado poco a Masi y por lo menos que tira puerta, que no lo vemos ni tira puerta. Bueno, otro dice Ale por ahí, al final le vamos a dar los dos puntos. Va 4-2. A Robe, le vamos a dar los tres a Víctor Chu, los dos a Robe y un puntito va Ale Fernández. Así va a quedar de momento la cosa. El mercado de fichaje. José, tu opinión, yo ya he dado mi tiro libre después de lo bien que hablamos del mercado de verano, ahora hablar negativamente, es que capaz de hablar negativamente y comernos un... Bueno, sería perfecto. Sí, perfecto. Yo no hablé también del mercado de verano, ¿eh? Yo no hablé también. Encantado. Yo hablo de nosotros dos, que nosotros damos más puntos al mercado de verano. Sí. Encantado de rectificar, pero a priori incomprensible. Incomprensible absolutamente. O sea, da sensación de imprevisión, de falta de planificación. Yo escuché las declaraciones del ¿cómo se llama? De la parcela deportiva, el director deportivo
Juanjo, el que lleva el tema de los fichajes, Sí. y decía que, claro, que había estado todo muy marcado por la situación del entrenador, lo cual redunda en la imprevisibilidad, ¿no?, del equipo y la falta de planificación, porque esto se veía venir, lo llevamos diciendo y ellos lo tienen que saber y lo tienen que tener en cuenta desde el mes de noviembre. O sea, no, no me vale que vengan ahora y se saquen de la manga dos de tres futbolistas que son poco conocidos, que no tenemos ninguna referencia de ellos, por lo menos yo no las tengo, y que en principio parece que no hemos fichado lo que queríamos, sino hemos fichado lo que hemos podido, ¿no? Y Es entonces, que en ese la contexto, cosa muy es, complicado. si se espera que llegara el nuevo entrenador para hacer los fichajes, ¿qué pasa? ¿Sergio no estaba pidiendo fichajes? ¿O ya sabía que iba a echar a No, Sergio, pero lo estaba... no, no tiene sentido. Es Además, están un diciendo por ahí despropósito. que recomendación de Héctor Cooper, Sí, de ¿no? Héctor Cooper, el Sí. central sueco sirio. En fin, yo Y me parece de verdad. Samaseku. Me huele a un Yau Badiarra 2.0 que echa para atrás. Hombre, Puede ser, el. además, que sabes lo que me pasa con este futbolista, ¿vale? Que por supuesto he visto vídeo para pa ver la curiosidad, ¿no? A ver, que me parece que es muy parecido a Kwame. Sí, Que me que además. parece que es un jugador de un perfil que se parece mucho a Kwame, que no es un perfil Fede Sanemeterio, que no es un perfil mediocampista defensivo, más bien estático. Yo creo que es un jugador, por lo que le he visto yo en los vídeos en YouTube, lo que parece que es un tío también dinámico, de recorrido, de recuperación de balón, de... En fin, ojalá, como decía Diego, ojalá, me encantaría equivocarme, nada me gustaría más que equivocarme, pero esto huele a las malas decisiones, a las que se toman rápido y sin demasiada previsión, ¿no? Ale, tu visión del mercado. Pues eso. Es que tampoco puedo añadir mucho a lo que ha hecho José. Aquí dice Oki Oki que ya quisiera esto, ¿no? ¿Quién ha dicho? Cadigol, que ya quisiera Joao tener Yoga, el el recorrido de recorrido que tiene Samaseku. Samaseku. Hombre, Así. hombre. Bueno. Yo los Bueno, vídeos pues que le he por visto. lo positivo que veo de los jugadores de eso es que son internacionales con sus respectivas selecciones, aunque la de Siempre. Siria me baja un poquito más de calidad en principio. Ya a tal punto no llego yo de conocimiento, pero lo que me da a priori es que técnicamente la selección siria es un poquito inferior. Y la de Mali, por lo menos, que son titulares y son jugadores que tienen prestigio dentro de sus países. Pero claro. Si vemos el rendimiento que han tenido en sus respectivos clubes, han tenido. ¿Quién había tenido solo un minuto de jugado esta temporada? Yo creo que Samaseku. Diego ahí está haciendo un poquito de sangre, ¿no? Porque yo creo que publicó Un par de cositas, ¿no? ¿eh? Una foto. Sí. Bueno, sangre, Efectivamente. O sea. son realidades, ¿no? Es decir, Hombre, aquí lo que claro. estábamos pidiendo Y en el mercado era claro, pues. futbolistas que llegasen a ayudar con experiencia, que vinieran para competir ya. Y rodado. Y al final nos llega Botafile, como dicen por ahí, Botafile que le hemos puesto. Después de haber jugado un minuto en la liga alemana, es verdad que viene de jugar ahora tres partidos, cuatro partidos en la Copa África, pero bueno, esperemos que eso le haya servido un poco de rodaje, ¿no? La avenida está bien. Llega sin saber el Ayer, antes de idioma, ayer sin... había mofa con el partido con Costa de Marfil, toda la asistencia de Samaseku. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ayer estuvo un No, poco no yo sé si la desconectado. viste. Decía asistencia de Samaseku, de dar pase al compañero. El compañero caracolea a 30 metros de la puntería y mete un derechazo que se cuela por la misma escuadra del portero. Fue un golazo, pero claro, le contó. Eso es como la asistencia de. ¿De quién se la dio a Darwin Machica? Al final acabó haciendo la Iván jugada solo. Alejo, Iván Alejo, creo. Pues prácticamente igual. Y había gente cachondeándose. Vamos, Pero al final lo que dice Diego, tienen, si sos futbolista que lo han fichado para intentar salvar Cádiz, que tienen que estar jugando a partir de, si no la semana que viene, de aquí a 2 semanas. Y ya veremos si de aquí a 2 semanas
alguno de estos tres futbolistas está jugando de titular en el Cádiz, porque si no está jugando todavía Kwame, que cuando sale, salvo alguna sesión, el día que lo puso más cerca de posición de cuatro, digamos, la que juega Rubén, pues no estuvo demasiado acertado, quizá porque era la primera vez que jugaba en el puesto, pero es que después no le han dado más oportunidades. Si el Cádiz no asume riesgo, no ganaremos partido. Yo creo que ahora mismo hay un pequeño temor a volver a perder, ¿vale? Y el Cádiz tiene que asumir que si no asume algo de más riesgo y no vamos a por los puntos de 3 en 3, como decía Diego la semana pasada, muy bien visto, los equipos que están por delante nuestro van a empezar a ganar. Y de hecho, el Celta gana hoy, ayer, y el Sevilla gana hoy. O sea que apretarse el cinturón porque ahora ya viene en curva. Así es, Y no nos queda otra, lo otra. último de para pa el tema de mercado, que también, aunque no son incorporaciones, también creo que se debe. ¿Qué pensáis de la marcha de Negredo? Lo han comentado antes por ahí por el chat. Parece extraña. Yo entiendo que al futbolista le han dicho que no se cuenta con él. Y entiendo que se le habrá pagado parte de la rescisión y él habrá encontrado, no sé si habrá encontrado algún acomodo en otro sitio. No sé si en parte habrá sido también por la amistad con el presidente y que él haya decidido hacer de esa manera. No sé exactamente. O que le hayan prometido algo en el futuro en el club. No lo sé. Lo cierto es Pero que liberarte una ficha para no incorporar a nadie se entiende poco, ¿no? Al hoy final. creo que ha incorporado el Almería a Jonathan Viera Correcto. de Las Palmas. Bueno, libre. Estaba libre. Se especuló en su momento con incorporar a Campaña, que estaba también libre y que es una posibilidad. Bueno, si está la ficha libre, puedes ¿Por qué no? hacerla Claro. uso. Porque, a ver, yo prefiero tener a Negredo que no tener a ninguno. No es por nada, porque en un partido que tú vayas empatado o perdiendo y que necesites ganar o necesites empatar, tú sacas a Negredo para los últimos remates. Negredo es un tío que te va a una lavadora. ¿Sabes? Que para rematar Negredo es un número uno. Y yo prefiero tener ahí a ese futbolista que no tener a nadie. Al final, hemos perdido un delantero. El que ha venido realmente no es delantero centro. Royer está lesionado. Masi no se le espera. Guardiola tampoco está. Al final, nos hemos quedado solo con Cris Ramos. No sé, no sé. Yo es que de verdad muchas de las decisiones que se toman no las entiendo mucho. Y esta la Y entiendo ya. solamente si va a venir alguien, pero si no, no la entiendo. Y ya el hecho Claro. de haberse ido como se ha ido de solo un post de Instagram despidiéndose y ya está, sin rueda de prensa ni nada, como ha tenido a lo mejor Cala o otros jugadores que han hecho lo mismo anteriormente. Sí, situación un poco Que extraña. es que ha sido un jugador que las dos primeras temporadas fue capital para el desempeño del Cádiz en primera división, colándose rápidamente entre los máximos goleadores del club histórico, y que ahora el cuarto año que ya no te está rindiendo, es verdad que se le pedía ya, que es que yo creo que si ya no, para lo poco que ha contado en todo el año, es un jugador que tenía que haber salido directamente en verano y de otra manera, a cómo ha salido ahora. Es lo mismo que ha pasado con Sergio. Se ha querido alargar tanto la cosa por no hacer una buena gestión, que al final salen como salen, perjudicados los dos, y de mala manera. David, muchas gracias, crack. Gracias, David. Bueno, muchas gracias, David. 14 meses por aquí. Y eso, que sea por muchos más. Ya veremos, te dejo ahí la suscripción guardada. Hablaremos con Fene y con Cervantes 12, a ver si podemos hacer otro sorteito de camiseta. ¿Vale? Y yo te reservo para ti del tirón de Lunar 5. Si hacemos sorteo, te los doy, ¿vale? Pues eso todavía lo tenemos que hablar, que no tenemos seguro. Por cierto, que ya el pasado jueves fue el sorteo. Se la llevó Álvaro, no recuerdo el apellido ahora mismo. Ya está la camiseta comprada hoy mismo y mañana hago entrega de la camiseta. Bueno, para todos los que estáis ahí, pues, que habéis participado, para que lo sepáis. Mañana con la entrega de la camiseta por la mañana, pero no se la voy a dar él directamente porque el chico no está estudiando y no estudia en Cádiz, ¿vale?
Así que se la daré a un conocido suyo y cuando él la tenga, pues le digo que me pase una fotito, ¿vale? Y os la enseño para que se veáis que todo está por lo legal. Por cierto, fue, no sé si estuviste alguno por el directo, Ale estaba un poco perdido ese día, le dije que a ver si se venía y no estuvo, estaría con el canal aliado o algo. Fue el último suscriptor, es decir, se suscribió y le tocó la camiseta. Ya te contaré bueno, porque no me uní el ese juego. Vale. Me extrañó no verte por ahí. Así que eso, que muchas gracias, David, crack. Tú gracioso, que se con el último que se suscribe estaba destinado a que ganara el sorteo. Fue el último, se suscribió, sí. Hicimos el sorteo a los 20 minutos y le tocó las cosas de los sorteos. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Que al final nos metemos una cosa y otra. Que quería cerrar con el mercado de fichajes, pero al final nos hemos metido también con lo de Negredo, que cuanto menos pues un poco... Hombre, parte, ¿no?, del mercado de fichajes, porque las altas y las bajas son... Yo creo que que incluye ambas cosas, ¿no? No, al final de baja, tres lesionados, se supone, que bueno, que podían estar dentro de... Un poco ilógico lo de que al final no se le da. Bueno, ilógico no, si al final no ha venido nadie, ¿no? Pues se nos ha lesionado Luis Hernández y viene un defensa central. No tenía sentido que saliera ninguna, no sé qué entras alguno más. Al final, pues, hay que dar un mercado que vamos a ponerle nota, ¿no? Si os parece, y ya cerramos con eso. José, ¿qué nota le ponemos al mercado de fichaje? No sé qué decirte, pero yo le daría un 4 a priori y ojalá me confunda. Un 2, dice Alejandro. Un 2. Usted podía escribir, por el chat. Podía escribir. Un 5, cada gol. Uf, demasiado. Un 4, un 2. Pocas incorporaciones con jugadores a priori poco contrastados y además muy tarde. 3 por Juanmi, dicen por ahí. 5. Yo voy a tirar de lo que siento. ¿Vale? Yo voy a tirar de lo que siento. Yo le doy un 1. No le voy a dar un 0 porque me parece hasta feo. ¿Vale? Y le voy a dar un 1 quizás por Juanmi porque sí, me puede llegar a ilusionar. Y le doy un 1 porque un equipo que llevaba en enero. El se te ha vuelto enero, a bajar el micro. Se me ha vuelto a bajar. Es que hasta esto lo tengo que ajustar antes de que empecemos el directo. Ahora se me va a ir bajando. Pero bueno, estamos ya casi acabando. Voy a poner bien. Vamos, se me ha bajado muchísimo. Un equipo que llevaba 4 meses sin ganar. 4 meses sin ganar. Que espere a estar 5 meses sin ganar para hacer alguna incorporación, me parece de una improvisación total y absoluta. Es un 1 por eso. Es que me da igual quién haya venido. Yo al final los mercados verdaderamente hay que valorarlo cuando los jugadores saltan al campo y demuestran lo que son. Si te sirven o si no te sirven. Si vienen con ganas de jugar o te vienen sin ganas de jugar. En este caso, el rendimiento que nos van a dar ya veremos. Eso nadie tiene la bola para saberlo. Pero para mí a priori, que el mercado se abriera y se cerrase el día 31 de enero, me parece ya de un suspenso muy bajo. Y por eso le doy el 1. Porque es que estos fichajes perfectamente se podían haber hecho el día 1. Porque aquí no ha venido nadie del otro mundo. Quitando a Juanmi, que quizás sea un poco más top. Un pelín más top. Los otros dos son fichajes que lo podía haber fichado en diciembre. Y ya llevarían un mes trabajando al orden. No digo estos exactamente, ¿no? Digo jugadores similares. Que esto hay a patá en el mercado. Y creo que por eso tiene un suspenso muy suspenso. Muy suspenso, porque hemos perdido un mes entero que el equipo necesitaba defensa, necesitaba medio centro defensivo y necesitábamos gente que rindiese ya. Y después de un mes de trabajo seguramente ya están rindiendo y ahora mismo pues llevamos un mes de atraso, sobre todo el atraso que ya llevábamos de cambio de entrenador. Nos plantamos en marzo. Efectivamente, nos plantamos en marzo y a lo mejor ya no tenemos capacidad de reaccionar y de conseguir los puntos que necesitamos. Bueno, señores, sí, sin duda. Añadid lo que queráis y vamos cerrando. No, que coincido contigo. Este año la planificación deportiva, bueno, el entrenador, la plantilla, los fichajes, yo creo que es muy criticable y coincido contigo al 100% en que, bueno, yo le he dado un 4 por romper un poquito el fuego para ver, para testar cómo estaba el ambiente, pero bueno, en fin.
Yo porque básicamente no pienso en los jugadores que han venido, sino que pienso cuando se ha hecho y las necesidades que teníamos. Entonces, para mí yo es por eso principalmente. Sí, es así, que, es totalmente así. A lo así, mejor los jugadores al final acaban rindiendo y nos sorprenden positivamente, pero son jugadores que no vienen contrastados a priori, y que además que llevamos 15, 16 jornadas sin ganar. Desde el mes de septiembre te planta en enero y dice que y al final lo acaba fichando en febrero. Ya has perdido un mes, que han sido otro mes que ha sumado a toda la cola que llevamos de partido sin ganar. Sí, totalmente. Y con una imagen mucho más negativa todavía. Claro, por no querer agitar el arbolante. Y gracias a Dios que esto es fútbol y que es imprevisible, es lo que estamos diciendo. Pero lo normal es que el resultado no sea bueno. De cuatro partidos más perdido, y de esa forma que se ha perdido tan negativamente, con la imagen tan pésima que dio el Cádiz, eso es lo que da el suspenso claramente y una nota muy baja. Mira, y sube algo porque la gestión de Juanmi ha sido lo único que más o menos un poquito ha sido más positivo. Mira, yo no soy lógicamente el que está dentro y a lo mejor puedo equivocarme más. Pero creo que yo me equivoqué cuando dije, después del partido de Getafe, que dije que yo le dejaba a Sergio todavía 2 semanas más, que era, bueno, 2 semanas no, fueron casi 3 semanas hasta el siguiente partido, ¿no? Que fue el del Real Madrid. José dijo que era el momento de cambiar de entrenador y José llevaba razón, porque después no hemos vuelto a ganar ni hemos dado casi señales, quitando un par de partidos que sí estuvimos bien, Las Palmas y Real Sociedad, Celta. Quizás fueron Celta también, no subimos más del todo, pero el momento quizás era ese. Y el tema es que aquí se da cuenta gente que no está dentro de las cosas que hacía falta. Y yo creo que por eso tiene el suspenso más grande todavía. Porque es que encima, todavía en diciembre no pensaban en fichar. Todavía en diciembre no pensaban en cambiar de entrenador. Todavía en enero no pensaban en fichar. Todavía en enero no pensaban en cambiar de entrenador. Y se han visto ahora mismo con el marrón en lo harto y con un equipo que, si no tenemos, creo que el papazo del siglo, nos vamos a ver el año que viene en segunda. Por desgracia. Bueno, para terminar un poco más positivo, porque se estaba oscureciendo un poco la tertulia. Venga, dale. Vamos a pensar positivamente que hemos sacado 2 puntos que hacía falta después de hacer unos pocos de partidos contra rivales muy difíciles. Con un Bilbao que viene como un tiro para arriba, y con un Villarreal que venía de meterle 5 al Barcelona, que a pesar de que está teniendo una temporada bastante mediocre, tiene una pedazo de plantilla también, y era un partido fuera de casa, que son los partidos que más nos está costando. Así que bueno, sí. Vamos a pensar en eso, que le estamos viendo que está recuperando la solidez defensiva, que era una de las cosas que más había perdido también, porque Cádiz no tenía solidez ninguna, y ya es algo que vamos recuperando. Ahora ve que ya queda lo único, meter goles, que también es importante. Sí, yo coincido con Ale y añadiría que es que el margen de mejora que tiene el Cádiz es brutal, ¿vale? Porque ahora mismo estamos jugando con una plantilla muy reconocible de los últimos años, con Sobrino, con Alejo, con Ale, etcétera, ¿no? Y yo creo que es que el Cádiz tiene mucho margen de mejora. Insisto, yo creo que el éxito de Pellegrino va a ser enganchar los futbolistas que están hasta ahora desaparecidos. Si lo consigue, tendremos muchas posibilidades de salvarnos. Si no lo consigue y tenemos que llegar al final de la temporada con los que están jugando actualmente, yo lo veo complicado. Muy rápido, muy rápido. Un resultado para el próximo viernes, porque el partido está aquí a la vuelta de la esquina. José. 2-0. 2-0, vámonos. Ale. Madre mía. 2-1. 2-1, venga. Yo digo también que vamos a ganar, pero ya el resultado lo veréis en el vídeo de la previa. Y ahora muchas gracias, buenas noches. Ojito esta Hasta semana luego. Que viene temporada de viento y de lluvia. Sí, han dado mal tiempo para el viernes. Bueno. Acaban de decir que se esperaba esta racha de 120 kilómetros por hora. Sí, bueno, a ver si una racha de viento se lleva el balón para dentro de la portería del Betis. Mete un centro malo de lejos de la portería. Eso es, para adentro. Señores, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gente, un placer. Gracias. Hasta luego. Bueno, cracks,
que al final hay que tomárselo con un poco de humor, ¿no? No nos queda otra. Que muchas gracias a todos por haber estado ahí, que mañana y pasado tenemos las semifinales del carnaval y todo el rollo, y bueno, comprendo que no todo el mundo está conectado por eso, y bueno, de todas formas el directo este lo vamos a dejar por YouTube, por supuesto. Pero bueno, estos dos días vamos a tomárnoslo para que la gente vea el carnaval, porque la mayoría de la gente de aquí es carnavalera, ¿vale? Entonces vamos a respetar un poquito el espacio. Y el jueves haremos directo hablando de la previa del partido. A ver si se quiere venir igual un ratito también y hablar y charlar conmigo. Hacemos un poquito la previa los dos. Y nada, y el viernes tenemos fútbol y tenemos final. A ver cómo nos organizamos un poco ahora con todas las fechas de carnavales, ¿no? Porque son un poco complicadas, ¿vale? Pero bueno, que estaremos ahí al pie del cañón. Señores, que nos vemos en unas horitas en un vídeo, en un directo nuevo. Se queda, adiós. Adiós, buenas noches. Muchas gracias a todos.